día de hoy vamos a realizar un stencil poético. Lo que vamos a tener como resultado son estas piezas. Que vamos a trabajar con la técnica de stencil. Bien, la técnica de stencil es básicamente que nosotros realicemos una plantilla en la cual dejemos espacios vacíos para que la pintura pueda pasar sobre ella. Para ello vamos a necesitar materiales muy sencillos, como son hojas blancas, o si tenemos cartulina también podemos trabajar con ella. Otro material que si llegamos a tener en nuestras casas como el acetato estaría muy bien, ya que el stencil es una técnica que si la trabajamos en hojas es muy delgado el papel y puede servirnos como para unas 4 o 5 reproducciones. La cartulina, que es un poco más gruesa, nos puede funcionar como para unas 10 a 15 reproducciones dependiendo de cómo tratemos nuestro material. Pero si llegamos a tener acetatos, esto nos puede durar unas 50 a 70 reproducciones. Lo que vamos a trabajar en esta técnica va a ser esta figura. A mí me gusta trabajar siempre al principio con figuras geométricas, debido a que luego el stencil es muy complejo recortar curvas. Por eso recomiendo siempre al inicio trabajar con este tipo de figuras que nos van a facilitar mucho. Por acá tengo algunos ejemplos. Estas imágenes las podemos conseguir muy sencillo en internet. Solo ponemos imágenes de animales triangulares y nos van a salir una gran cantidad de estas figuras. Y si estamos comenzando en el stencil, es muy bueno porque no tiene nada de curvas. Muy bien, lo que vamos a hacer es, ya que seleccionamos una figura para realizar, lo que yo hago al principio es trabajar primero calcando la imagen para que nosotros vayamos aprendiendo un poco. Posteriormente, ya con la práctica, podemos realizar nosotros nuestros propios dibujos sobre la hoja, pero al principio recomiendo mucho hacer esto para que nosotros vayamos realizando este tipo de figuras y se nos facilite muchísimo la técnica. Una vez que ya tenemos nuestra imagen, lo que vamos a hacer es que vamos a recortar. Para ello, vamos a utilizar cúter o tijeras. También recomiendo que si llegan a tener este tipo de tijeras que son más pequeñitas y tienen una pequeña punta, nos sirven mejor porque cuando recortamos detalles muy pequeños, estas tijeritas que son más puntiagudas nos facilitan muchísimo. Pero si no, con estas también podemos trabajar perfectamente. Lo que yo hago primero es seleccionar qué es lo que voy a cortar. En este caso, cuando yo trabajo con este tipo de figuras, lo que yo hago es hacer un pequeño marco o retícula en su interior, que es lo que voy a desprender. Y para ello siempre ocupo otro color para saber qué es lo que voy a cortar. Pues voy marcando en el interior como si estuviera redibujando la figura, pero por dentro. Al usar otro color, yo identifico rápidamente qué es lo que se va a cortar. En este caso, lo que está en color naranja es lo que se cortaría. Una vez que ya tenemos marcada toda nuestra imagen, ahora vamos a pasar a recortar. Para ello podemos trabajar con cúter, trabajando con mucho cuidado. Y algo que yo siempre recomiendo cuando trabajamos con cúter es la manera como nosotros nos apoyamos. Siempre que vamos a trabajar con esta técnica, tenemos que poner nuestra mano de apoyo en dirección contraria de donde está el filo. Nunca vamos a cortar hacia nuestra mano de apoyo, sino vamos a cortar al revés. Si tenemos que girar la hoja, la vamos girando para que siempre nuestra mano de apoyo se encuentre lejos del filo del cúter. Y vamos a ir desprendiendo para ir haciendo nuestra plantilla.
Otra cosa también, si somos muy pequeñitos, les podemos decir a nuestros padres que nada más nos hagan una pequeña incisión. Con mucho cuidado. Y con las tijeras también podemos recortar. Entonces, aquí ya perdí la... Con las tijeras lo que hacemos es lo mismo. Vamos a recortar este pequeño marco que hicimos. Cuando son figuras grandes como esta, se facilita mucho con esta tijera. Ya para detalles más pequeños es que yo les recomiendo, si llegan a tener estas tijeras en su casa, que trabajemos con ellas estos pequeños detalles. Entonces, conforme vamos a ir avanzando, vamos a ir retirando todas estas partes naranjas para que nos vaya quedando esto que es la plantilla. Y una vez que ya terminamos, nos debe de quedar así. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es trabajar con una superficie que es donde vamos a estarcir nuestro dibujo. Pueden ser cartulinas, pero esta técnica, al tener nosotros una plantilla tan móvil, podemos trabajarlo sobre distintas superficies. Puede ser sobre telas, si tenemos alguna playera que queramos darle un nuevo diseño, podemos hacerlo también sobre ella. Entonces, yo lo voy a hacer sobre esta cartulina, también lo podemos hacer sobre hojas blancas. Lo que hacemos es pegar un poco nuestra plantilla para que no se nos mueva. Muy bien, nos debe de quedar así y no debe de moverse la plantilla. Ahora lo que vamos a trabajar es con pintura, esta pintura acrílica que si tenemos en nuestra casa, si lo hacemos sobre tela y tenemos playera, pintura para pintar playera, también lo podemos usar. Vamos a vertir sobre un platito los colores que nosotros querramos. Y esta técnica yo la trabajo con estas esponjitas, que son con las que se lavan los trastes. Pero si no tenemos de esta, también con una franela la podemos enrollar. De esta manera. Y también podemos agarrar el color y ponerlo sobre nuestra plantilla. Entonces, lo que podemos hacer es, podemos usar un solo tono, aunque a mí lo que me gusta es agarrar uno de cada color y nos van quedando bastantes colores. Les recomiendo que si hacen esto, no mezclen todo porque les va a quedar un color cafezoso, sino que pueden irlos mezclando de esta manera y de esa forma vamos a tener varios colores. Ahora, la manera de aplicar es siempre de arriba hacia abajo con pequeños golpeteos. No hagamos esto porque nuestra hoja es muy delgada y lo que vamos a hacer es que se nos puede romper o el color nos puede pasar y ya no quedar la forma que nosotros deseamos. Entonces, se dan cuenta, lo que yo hago son pequeños golpeteos, no aplico mucha fuerza, para que también por dentro la tinta no se nos abra. Si la tinta se nos abre, entonces ya no nos va a quedar tampoco la figura que nosotros deseamos. Esta técnica al principio puede ser un poco complicada o laboriosa, pero si lo hacemos con una cartulina o un material muy resistente, va a valer mucho la pena porque vamos a poder hacer muchísimas reproducciones y solo vamos a realizar una sola plantilla. Esto nos va a evitar estar dibujando cada vez la misma figura, sino que la podemos reproducir. Entonces, aquí yo ya tengo esta. Y ahora lo que hacemos es levantamos. Y si se dan cuenta, así nos queda nuestra figura con el stencil. Y es muy sencillo. Y esta hojita la voy a despegar. Y esta igual la podemos dejar secar y una vez que esté seca la podemos reutilizar. Les digo, en este tipo de papel, que es muy delgado, nos puede servir como para unas 5 o 8, dependiendo de nosotros cómo trabajemos. Entonces, esta la podemos dejar igual secar y esta lo mismo.
Una vez que esté seca, si queremos seguir decorando o si queremos seguir haciendo otras formas, podemos ir llenando los espacios o hacer nuestros propios diseños para poder completarlo. No solo podemos hacer este espacio, sino esta técnica nos permite trabajar con una cartulina completa y podemos hacer un dibujo o un trabajo más grande. Bueno, eso es todo, les agradecemos, les repetimos que nos sigan por nuestras redes sociales, en Alas y Raíces, y también vean los demás talleres que se están subiendo. Muchas gracias. Gobierno de México.